Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Ya pasó revista de lo que vamos a tener en el programa de hoy. Les puedo asegurar que está muy interesante. Vamos a aprender acerca de las redes sociales, cuándo es conveniente invertir en la red social, cómo se construye un perfil y qué quiero comunicar en las redes sociales. Vamos a hablar acerca de nutrición. Claro, estamos terminando la etapa de fiestas. En realidad todavía seguimos un poco festejando, pero vamos a ver qué nos dice la nutricionista. Porque claro, tenemos que empezar el año amigados con nuestro cuerpo y con nuestra salud, siendo conscientes de lo que comemos, cómo comemos, para estar saludables. Así que ya va a estar con nosotros la licenciada María Blanco Camelino. Y vamos a seguir con las redes sociales. Va a venir el doctor Emilio Hidalgo y vamos a hablar acerca de cómo influyen las redes sociales en nuestra psiquis, qué pasa cuando nos estamos comparando y cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos a entenderlos mejor y a utilizar las redes sociales de una manera saludable. En un ratito, todos estos temas. El agua como salud. Un mantenimiento diario del agua que consumimos puede ser un papel clave en la prevención de enfermedades. Por ejemplo, beber 8 vasos de agua al día en caso de no tomar frutas y otros alimentos acuosos puede reducir el riesgo de cáncer de colon en un 45% y el de vejiga en un 50%. El agua puede también ser beneficiosa en la prevención y cura de muchos tipos de enfermedades y dolencias que afectan a muchos sistemas del ser humano. Dado que el agua es un componente tan importante para nuestra fisiología, debemos tener en cuenta tanto la cantidad como la calidad del agua que tomamos. El agua debe ser siempre potable, limpia, libre de contaminantes. Pero no todo es beber agua. Recuerde que para mejorar su salud conviene el ejercicio regular, una alimentación equilibrada y una actitud positiva de la vida. Se sorprendería de la propia capacidad natural que tiene el ser humano para curarse a sí mismo, así que ayúdele y ahora mismo bébase un vasito de agua. Un vaso de agua 30 minutos antes de comer mejora tu digestión. Comemos menos, mejora el transporte de nutrientes y ayuda al metabolismo correcto y acelerado. 2 vasos de agua activan tu cerebro, evita la deshidratación, aumenta la concentración y también la memoria. Nos han dicho que debemos tomar 8 vasos de agua al día. Tomar agua elimina toxinas, impulsa la actividad del cerebro. Un vaso de agua antes de dormir previene infartos, fortalece los músculos del corazón y favorece la oxigenación. Es conveniente tomarse 3 vasos de agua en la tarde. Pero, ¿en qué momento y con qué objetivo? Un vaso de agua te ayuda a ir al baño, evita la inflamación y prepara tu cuerpo para recibir los nutrientes del desayuno. 2 vasos de agua después de despertarte activa y limpia tus órganos, elimina toxinas y otras sustancias de desecho que nuestro cuerpo no los necesita. Y es más efectivo que mejorar tu apariencia que capas de maquillaje o un corte de cabello. Es conveniente tomarse un vaso de agua antes del almuerzo. Toma nota. 2 vasos de agua a media mañana. 1 vaso de agua en ayunas y tibia. 1 vaso de agua en la noche reduce la tensión muscular, previene derrames cerebrales e infartos, regula la presión en la sangre. 1 vaso de agua antes de bañarte regula la presión arterial. Mejora la circulación de la sangre. La ansiedad que sientes no es hambre, sino sed. Sustituye un snack por un vaso de agua y reactiva la actividad cerebral. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado.
del lado de mi familia. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M. Estás protegido. Estás feliz. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Estamos en el primer programa del año y qué maravilloso poder aprender y poder vincularnos de manera sana con la tecnología. Para mucha gente es muy habitual, no puede vivir sin las redes sociales, pero hay otro tanto que recién está tratando de amigarse, que lo hace intuitivamente y que muchas veces comete errores
que tal vez se pueden pagar caro. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no tener un especialista en marketing digital para que nos enseñe a entender todo este mundo que ya es actual, que está con nosotros y que nosotros podemos comprenderlo de una mejor manera? Esa es la intención de este segmento. Ya está con nosotros el doctor Alejandro Figueroa, él es especialista en marketing digital. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muchísimas gracias nuevamente por invitarme. Y bueno, un placer para mí, como siempre, estar acá con vos. Bueno, la vez pasada o en el programa anterior, nosotros estuvimos hablando de cómo creamos un perfil, qué tipo de perfil o qué queremos comunicar, cómo queremos que nos vean. Pero ahora hay estrategias y herramientas. Por ejemplo, el hecho de poder invertir en nuestra difusión o la difusión de nuestra imagen para captar seguidores. Ahora, ¿cuándo es conveniente hacerlo? Bien, ¿qué tipo de perfil es conveniente? Es una excelente pregunta porque cuando estamos asesorando a emprendedores, sobre todo, no tanto a grandes empresas que tienen un presupuesto grande como para invertir en publicidad, los emprendedores a veces tienen esta idea de que quieren todo gratis. Al ser una red social o Facebook o LinkedIn o YouTube gratuito, o sea, para comenzar, para sí, registrarte o para tener una cuenta, a veces está el concepto erróneo de que todo tiene que ser gratis y en realidad, como hablamos en el programa anterior, hay acciones que se pueden hacer de manera gratuita o manual y otras más avanzadas, más profesionales, que tienen el mayor alcance y la mayor efectividad, son de pago. Uh-huh. Bien, aquí entra todo lo que sería publicidad dentro de internet. Entonces, una parte del marketing, igual que pasa con el marketing tradicional, sí, una parte del marketing es la publicidad, o sea, un eslabón de ese marketing. Y lo mismo ocurre en el marketing digital, ¿no? La publicidad en Facebook, en Google, en YouTube, es de pago. Y haces muy bien en comentar esto de los errores posibles, porque ya cuando estamos hablando de un presupuesto, sí, o de una inversión en dinero, los errores se pagan con dinero. Con dinero, ¿cierto? Y ahí nos duele muchísimo. Y ahí duele mucho más. Entonces, ahí entra en juego tener precaución y o consultar a un experto o un especialista o informarse. Hoy en día la información también es muy accesible. Muy accesible, exactamente. Entonces podemos estar capacitándonos por nuestra propia cuenta, pero sí es recomendable tener esa precaución. Ahora, ¿qué nos conviene publicitar? Porque nosotros hablábamos de que podemos tener distintos perfiles o distintas opciones para tener un perfil. Podemos tener un perfil privado, un perfil público, podemos tener un perfil inclusive profesional. Uh-huh. ¿Cómo hacemos para identificar y qué tipo de perfil es el que a nosotros nos conviene promocionar? Bueno, cuando ya estamos hablando de publicidad a nivel de las redes sociales, ya aquí ya hablamos de una fanpage, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, en Facebook. O ya hablamos de un perfil ya comercial, ¿sí? Entonces, lo que comentamos el otro día de una persona que tiene un determinado perfil y que tiene que hacerlo de manera profesional, sí, ese perfil va a estar administrando una página, por ejemplo, en Facebook, que va a hacer publicidad. Acá se complica un poquito, pero... No, pero está bien, vamos por paso. Sí. Es imprescindible en Facebook, para poder hacer publicidad, tener una fanpage. Y esa fanpage, a su vez, es administrada por un perfil. Perfecto. ¿Sí? Entonces, en realidad, en las reglas de Facebook indican que todo fin comercial tiene que ser publicado dentro de una fanpage y no de un perfil. Nosotros un poco quebrantamos esas reglas y no es tan estricto porque no cierra, pero me ha tocado casos de amigos y de clientes que sí, de un día para el otro Facebook convierte el perfil en una fanpage. ¿Y cuál es la diferencia? Sin previo aviso. El perfil es ese que todos tenemos y que podemos agregar amigos, sí, e interactuar muchísimo más con esos contactos. Eso es un perfil, ¿sí? Una fanpage ya es una herramienta mucho más profesional, un poco más limitada desde la parte de interacción. Exactamente, de la interacción social, porque no está pensada para eso, el perfil sí, porque es una red social, pero la fanpage está limitada desde la parte de interacciones, pero tiene muchas más herramientas para la parte comercial, porque justamente está pensada para eso, ¿no? O de difusión. Yo en una fanpage ya tengo estadísticas, ya tengo publicaciones y puedo ver cuáles
fueron más vistas o por qué tipo de personas fueron vistas. Ya tengo la posibilidad de hacer publicidad, un montón de herramientas ya de mostrar información de mi negocio, el mapita. Entonces, tiene muchísimas más herramientas. Herramientas. Claro, que algunas personas cuando les cambia dice, uy, Facebook me hizo algo malo. No, en realidad para fines comerciales una fanpage es lo más recomendable. Pero como te decía, es todo como gradual, ¿no? Yo tengo que comenzar con un perfil y si va funcionando la idea o es lo que yo suelo recomendar, pasar a una fanpage y pasar a invertir. Ahora, Alejandro, nosotros, por ejemplo, recién estabas citando el caso de que tenés un perfil y que de golpe Facebook te lo convierte en una fanpage. Sí. Ahora, esa fanpage, la gente que te sigue a tu perfil tiene acceso, ¿o es comenzar de cero para que la gente te pueda conocer? ¿Cómo lee el sistema eso? En ese sentido, el sistema lo que hace es convertir a los amigos en fans de esa fanpage, o sea, en seguidores de esa fanpage. Lo que pasa es que últimamente ha ocurrido un cambio en el algoritmo, lo que se llama el algoritmo de Facebook con la fanpage, sí, en donde las publicaciones no tienen tanto alcance orgánico como antes. Yo antes creaba una fanpage y de forma gratuita ponía un contenido y capaz llegaba al 60% de los fans de esa fanpage. Porque están los fans y los seguidores. ¿Es sí, lo mismo o no? No, no es lo mismo, pero no te quiero complicar. El seguidor es sí, un fan que va a ver con mucha más posibilidad nuestro contenido. Perfecto. Si yo pongo me gusta y aparte pongo seguir, sí, es como que no quiero perderme nada de esa página. Entonces lo ideal es decirles, por ejemplo, a nuestros clientes o vos a tu audiencia, pongan me gusta y pongan seguir. Entonces no se van a perder ningún programa, ninguna actualización, ninguna noticia. Eso es lo ideal. Perfecto. Lo que ocurre es que con la publicidad y todo, a veces apuntamos, o por la poca información, a veces apuntamos al like, al me gusta, al fan nada más. Y como te digo, tiene cada vez menos alcance. Lo que hace Facebook también un poco a propósito, porque su fuente de ganancia, su principal fuente de ganancia es la publicidad. Entonces Facebook de a poquito te va acotando. Sí. Porque vos puedes tener 5.000 amigos, pero en realidad tus publicaciones llegan a 300 personas. Exacto. O incluso menos. Sí, sí, sí. Y en ese sentido también tiene mucho que ver qué publico yo y qué tipo de repercusión tiene ese contenido. O sea, cuanto más interacción, más me gustas, más comentarios tenga un contenido, Facebook lo interpreta como más interesante para esa persona que puso me gusta y le va a mostrar con mayor facilidad o con mayor probabilidad mis próximos contenidos. Entonces siempre es interesantísimo no publicar por publicar, sino publicar con, claro, pensar muy bien qué voy a publicar y un poco incitar a la interacción. Por ejemplo, decirte que este es el nuevo programa de Miriam, estamos aquí comenzando el nuevo año. ¿Qué planes tenés para este año, para comenzar este año, sí? O ¿qué te gustaría qué tipo de información o qué entrevistas te gustaría que demos este año, 2019? Y dejar el espacio, la pregunta, para que las personas contesten, ¿no? Bueno, a mí me gustaría un poco sobre cocina, claro. Marketing por internet, quiero aprender. Un poco más. Y bueno, en ese sentido, incitar a la interacción en las redes sociales. O poner me gusta si sos de Boca y compartís si sos de River. Eso lo hacen algunas páginas como para ganar esa interacción. Esa interacción y ese alcance orgánico. Ahora, todo el mundo hace concursos, hace sorteos, todo el mundo está buscando el like o que lo sigan. Sí. Eso, ¿no llega también a entrar? Al principio era muy efectivo y ahora es como que todo el mundo lo hace, sí, está bien. Sí, 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 exactamente. Como que cansa un poco, a mí nomás me parece. No. a mí también, sinceramente. En su momento fue muy efectivo. Yo con mis clientes y mi negocio lo he hecho, pero hoy en día ya es tan usado que ya no tiene tanta efectividad como antes. Y el público que se consigue quizás es
El que está buscando ¿dónde? Ganar un premio claro. gratis de cualquier cosa. Entonces, y no es alguien que le interesa realmente lo tuyo. Claro. Yo hago mucho lo que es marketing directo uh-huh. y muy enfocado en las ventas. Tanto para mi negocio como para bueno, el de Karina, que tenemos en conjunto, como para mis clientes. Y por eso me gusta hacer publicidad en publicaciones que me traigan ventas, porque yo estoy haciendo una inversión. Claro. Y eso es lo que recomiendo a mis clientes también, que cuando hagan publicidad, sea en un post o una publicación que venda o que haga una oferta o una promoción de algún producto que a mí me traiga clientes, ventas, pacientes, votos, pero que me repercuta físicamente, ¿viste? Como vos me decías, sí, los sorteos pueden funcionar todavía como para hacer crecer una base de fans un poquito. Uh-huh. Y hasta ahí, ¿viste? Hoy en día yo no soy muy fan de los sorteos porque ya se usaron demasiado. Se usaron demasiado. Ahora, da la sensación que el estar en las redes sociales da... Obviamente te da popularidad, te da seguidores y demás, pero viendo así como observadora, mucha gente hace cualquier cosa y hasta se ridiculiza o se muestra sin ropa, muestra lo más íntimo que tiene una persona, que es su privacidad, con tal de buscar un like. ¿Eso es bueno, no es bueno desde el punto de vista del marketing digital? Bueno, depende de lo que queremos conseguir. Exactamente, depende de tu objetivo, depende de tu perfil, de tu imagen, de qué querés transmitir vos y de si estamos hablando de un negocio, de cuál es la imagen que quiere transmitir ese negocio o ese emprendimiento, ¿sí? O esa persona, si es el caso de una persona autónoma, supongamos que se maneja a sí misma, su profesión o su actividad o su oficio, que se da mucho ahora. Permite esto hoy en día internet, ¿no? Entonces depende de ese perfil. Hay veces, como yo te digo, si es un político tiene que cuidar cierta imagen. Hay algunas profesiones, un abogado, uno siempre va a buscar un abogado que tenga una imagen seria, profesional, y tiene que tener cierta precaución en el uso de las redes en ese sentido, ¿no? Ahora sí, bueno, si se trata de una modelo que está buscando ir a bailar bailando, claro. Una foto en ropa interior puede que le sirva, ¿no? O una persona que hace fitness y está tratando de promocionar una marca de alguna lencería o algo, puede ser ese caso que... Es de acuerdo a el objetivo que nosotros claro. queremos, como todo, acción como y reacción. Como todo. Ahora, si hablamos de empresa, por supuesto, ¿no? Si estamos hablando de una persona física que solamente sube por subir, tiene que tener precaución en el caso personal, que eso, como yo te decía la vez pasada, lo ve todo el mundo, ¿no? No solamente... Por ahí yo quiero que me vea mi ex o mi novia o mi mujer, pero me va a estar viendo todo el mundo. Exactamente. Entonces, esas frases que ponen para esa persona, las vemos todos. Esas fotos que ponen para esos amigos, las vemos todos. O las podemos llegar a ver todos. Y nada más, tener precaución en ese sentido de que, como vos decís, es algo muy privado, muy nuestro. Y a veces no lo tenemos en cuenta eso y es muy, muy, muy importante, ¿no? Ahora, a la hora de invertir y decir, bueno, yo voy a tener tanto dinero en mi cuenta a disposición de promover las publicaciones. ¿Hay un mejor horario? ¿Hay estadísticamente? ¿Hay un horario donde se visibiliza más? ¿Es conveniente hacer más de 5 publicaciones al día de acuerdo a lo que estamos queriendo obtener? ¿O tengo que estar todo el día pendiente de la red social? Mira, ¿qué dice el marketing? Sí, en realidad cuando hacemos publicidad tenemos que tener en cuenta que eso va a traer un resultado y yo tengo que estar preparado para ese resultado. Bien. Entonces, si yo digo, bueno, voy a dar un cupón de 20% de descuento en mi mercadería durante toda una semana, llamar a tal o comunicarse por este número de WhatsApp, por ejemplo. Sí. Tengo que tener a alguien, si que yo atienda. No estoy dispuesto, por lo menos alguien que esté dispuesto a contestar los WhatsApp o yo estar, si lo hago todo de manera personal, estar atento a contestarlo.
tengo que estar ya tener la precaución de que me pueden escribir en horarios de descanso mío, pero bueno, es lo que yo coloqué como medio de contacto. Entonces, primero eso, ¿no? En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que la publicidad yo puedo elegir, es tan efectiva, por ejemplo, en Facebook, pero yo te tomo Facebook siempre como ejemplo, pero lo mismo se traslada a Instagram, a YouTube o a Google. Es tan efectiva la segmentación que yo puedo hacer o la elección del público que yo puedo elegir, como te decía, la ciudad. Yo puedo elegir que sean solamente ciudad de Corrientes y Resistencia y saltearme por ahí el interior o viceversa o todo Corrientes. Puedo elegir la franja horaria en que van a aparecer mis anuncios, a qué tipo de personas, con qué intereses. Es decir, yo puedo poner personas que le gustan Miriam, mi voz, y que sean de Corrientes, de 25 a 35 años, mujeres, y que aparte le guste maquillaje, y que el anuncio solamente les aparezca a ellas de 7 de la mañana a 9 de la noche y no más. ¿Por qué? Porque estoy gastando dinero cada que se ve mi anuncio. Entonces, si aparece después de las 12 de la noche, hay personas conectadas, pero ya voy a estar pagando por algo que no se va a estar usando tanto. Perfecto. Sí, o si yo estoy apuntando a un público que sean personas que están trabajando en horario comercial, voy a dejarles el horario, no voy a estar publicando en su horario de trabajo. De trabajo, sino exacto. De bien. Descanso, ¿no? Más efectivo. Así que en ese sentido, tener en cuenta todas esas cositas son bien importantes, como decíamos, como para sacarle siempre el máximo provecho a nuestra inversión publicitaria, ¿no? Ya le voy a dejar otro tema que tiene que ver con aprender a manejar las redes y también un consejo para los padres a la hora, pero eso no lo vamos a tocar ahora, sino lo dejamos en el tintero, también a la hora de proteger a nuestros hijos en el uso de las redes sociales, sí. Que me parece que es súper interesante. Muchísimas gracias. Sí. Un placer. ¿Cómo nos contactamos contigo? Bueno, por WhatsApp al 3794-677-456. Vamos a estar atentos al WhatsApp porque ponemos ese medio de contacto. Así que por ese medio me pueden contactar para asesoramiento o campañas publicitarias como las que hablamos. Bien. En las redes sociales. Así un que placer. Muchas gracias nuevamente y un placer también para mí. Gracias. Dentro de un ratito hablamos de nutrición. Claro, venimos después de la fiesta. Vamos a ver qué nos dice nuestro nutricionista. En un ratito nada más, no se vaya, vamos a la pausa. Con la nueva promo de Tarawí, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarawí. Porque con Tarawí, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantener las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico.
Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas si no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conoce la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M, estás protegido, estás feliz. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Me puse nerviosa para hacer esta nota, señora. Claro, venimos de Navidad, despedidas, Año Nuevo. ¿Qué me va a decir la nutricionista? La saludo así como quien no quiere la cosa y a ver si no me reta. Acompáñeme. Ya está con nosotros la licenciada María Blanco Camelino. ¿Cómo está? Hola, Miriam. ¿Me vas a retar? ¿Cómo están? La verdad que retar no sería la palabra. Simplemente es ver a ver qué errores pudimos cometer, cómo se los puede modificar, cómo podemos reprogramar nuestros hábitos, porque en realidad en los periodos de fiestas lo que nos pasa es que
como son situaciones eventuales, sí, nos desorganizamos o no seguimos nuestra rutina de siempre. Y ahí, ¿sí?, la complicamos un poquito. Claro, justo tenemos llegada de familiares, varios días que nos arman como un fin de semana largo. Entonces, el post fiesta sabemos que fue de comer lo que nos quedó, continuar la reunión, por ahí siguieron las bebidas, siguieron las picadas, se continuó comiendo el budín, el pan dulce, y todavía creo que seguimos comiendo lo que nos quedó de los festejos, de las cenas, o no sé qué les parece a ustedes. Bueno, yo también tengo que cumplir y decirte ¡Feliz Año Nuevo! ¡Ay, gracias! ¡Feliz Navidad! Ahora, María, ¿cómo hacemos para tratar de, porque claro, en este tiempo es muy difícil seguir una estructura y una planificación, a menos que vos tengas un problema de salud y claro, te veas muy limitada, pero si vos lo haces por cuidarte, por sentirte bien, por estar en un peso saludable, es muy difícil continuar con una planificación estricta porque todo se ve alterado, como vos decías, estamos en una situación muy especial. Uh-huh. ¿Cómo volvemos al ritmo o cómo ayudamos a nuestro organismo a recuperar esto que nos llevó tanto tiempo mantener? Primero pensar que si nosotros vamos a volver al ritmo, tenemos que tenernos paciencia y tenemos que organizar cómo vamos a programar nuestro día. Si tenemos una crisis de ansiedad o no sabemos cómo manejarnos, podemos caer en alguna propuesta mágica o en algo muy rápido o en algo desintoxicante que quizás en el momento parezca que es favorable, pero después, a las 2 semanas o en el más largo plazo, puede generar un efecto rebote. Entonces, por ahí la primera recomendación es no nos vamos a desesperar. Perfecto. Vamos a continuar el ritmo que ya incorporamos como hábito durante todo el año. Lo vamos a poner en práctica, vamos a planificar, vamos a hacer una lista de compras, vamos a ir al supermercado, vamos a ver por dónde vamos a comenzar, cuáles son los productos que habitualmente teníamos en casa, los vamos a volver a comprar, aquellos enlatados, frutas, vegetales, vegetales congelados, frutas congeladas. Vamos a aprovechar esta época que con nuestra temperatura podemos armarnos preparaciones con muchos colores, frescas, con muchas consistencias. Entonces, es como que tenemos más opciones que si volviéramos de unas vacaciones de invierno o si estuviéramos comenzando el invierno, que es como más difícil controlar la cantidad, la calidad de la alimentación. El verano nos vuelve como un poquito más propicios de poder armar platos más saludables, más coloridos, más frescos. Entonces, primera recomendación, no nos vamos a desesperar, vamos a armar una lista, vamos a ver con qué podemos contar. Perfecto. Vamos a hacer una listita para poder ir al supermercado. Entonces vamos a comenzar a ver con qué alimentos voy a arrancar, el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena, me reviso la heladera, voy a revisar la alacena, a ver qué es lo que tengo en casa, qué me falta. Recordemos que si nosotros nos anticipamos y programamos nuestra alimentación, siempre es mucho más fácil poder llevar a la práctica todo lo que yo quiera hacer o la propuesta que yo quiero hacer. Si yo dejo librado al azar lo que voy a comer o lo que voy a elegir, lo más probable es que sea desordenado, que aparezca el picoteo y que coma en más cantidad o que coma alimentos más densamente energéticos o más calóricos, muy difíciles de manejar. Entonces recordemos que la programación siempre va a ser la antítesis del azar o de la voluntad o de lo que encontré. Entonces, primero, orden, programación, a ver con qué contamos, supermercados, fruterías, feria. Tenemos un montón de recursos para aprovechar para comenzar a cambiar nuevamente. Lo más común es que después de todos estos días aparecen los jugos detox y solamente frutas y demás. ¿Eso no es conveniente como para remarcarlo? Mira, la idea es que un paciente siga teniendo una alimentación equilibrada y balanceada. Una situación eventual donde comí en exceso o tomé en exceso no va a cambiar nuestros hábitos, porque como lo digo recién, es una situación eventual. Fue un fin de semana, fueron 2 días, fueron 3 días. Fueron 10 días, licenciada. En realidad,
mirá, se sumaron, porque hubieron 3 días laborales. Sí, bueno, sí. Se sumó todo. Pero no lo vamos a tomar como algo tan trágico. Bien. O algo tan difícil o algo que no tenga solución. Porque si no tiene solución, ahí sí nosotros pensamos que necesitamos algo mágico. Y si comenzamos ahora con algo mágico, ya nos vamos a enredar. ¿Por qué? Porque lo mágico en el momento resulta. Después genera efecto rebote. Entonces voy a buscar otra opción que de nuevo sea mágica o de nuevo el efecto sea rápido. Entonces es como que ya vamos a arrancar el año con un ciclo perjudicial de dieta, de líquidos detoxificantes, de preparaciones raras. Entonces vamos a arrancar el año, vamos a arrancar como estamos disfrutando ahora este 2019, con recomendaciones de decir, bueno, necesito una alimentación consciente, saludable, equilibrada, sin magia, que no sea todo para allá, sino que continuemos con el proceso con el que veníamos programando durante todo el año. Y además estamos en una bisagra porque estamos arrancando el año y esto puede marcar una pauta de conducta durante todo el año si nosotros comenzamos así. Claro, por eso es que es muy bueno que lo que nosotros programemos a partir de ahora sean las pautas que vamos a seguir durante el 2019. ¿Cuáles serían las recomendaciones que vos querés compartir ya mismo con la gente? Primero que nada, hacer una lista de compras antes de ir al súper, ver con qué cuento en casa, qué es lo que necesito comprar, ver cuáles son las verduras, las frutas de estación que están disponibles, ¿sí? Programarme también qué actividad física voy a hacer, a dónde voy a ir de vacaciones, dónde voy a disfrutar con la familia, con amigos, y que no todo se centre solo en una cena o en una reunión basada en una cena en lo que voy a tomar. Ay, me encantó. ¿Dónde te encontramos? Salta 1524 y en el gimnasio Método Tucumán 1198. Un beso para Mauri. Un saludo para Mauri, que hoy es su cumpleaños. Le mandamos un beso a Mauri. Gracias, como siempre. Un placer y bueno, 2019 nos tenés que seguir asesorando. Por supuesto, mi niña. Siempre que me invites, yo estoy. Además, te tengo que cuidar a vos. Me tenés que cuidar, tengo que estar bien. ¿Y no me vas a retar? No, te prometo que no. Gracias. Gracias a vos, mi niña. Gracias, que sea un gran año para vos. Igualmente. Muchas gracias. Me voy a la pausa, vuelvo enseguida. A la vuelta va a estar con nosotros el doctor Emilio Hidalgo. Le planteo ya una pregunta que me está dando vueltas en la cabeza. Hoy nosotros estamos permanentemente obsesionados con las redes sociales. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos comparando nuestra vida con la del otro? ¿Qué repercusión tiene en nuestra psiquis y cómo podemos salir de ese círculo vicioso? En un ratito, no se vaya. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad. Encuentro comodidad. Y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado. Del lado de mi familia. Francina, Francina, Guillermo Francina.
Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo, podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M. Estás protegido. Estás feliz. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. Hoy el mundo de las redes sociales forma parte de nuestra vida. Hoy hablábamos con el especialista en marketing digital y nos decía que una de las primeras acciones que nosotros realizamos estadísticamente cuando nos levantamos es revisar tanto nuestro perfil de Facebook o de Instagram o de Twitter. Ahora, ¿cómo repercute en nuestra psiquis? ¿Cómo repercute en nosotros el hecho de estar comparándonos permanentemente con la vida de los otros? ¿Hace bien? ¿Hace mal? Se lo pregunto ya al doctor Emilio Hidalgo. Hola Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Miriam, gracias y gracias por invitarme. Un placer. Bueno, este es un tema muy, muy en boga, porque vemos los adolescentes, vemos la gente grande, todo el mundo está pendiente de las redes sociales. Sí. ¿Cómo repercute en nosotros? Primero voy a decir que todos tenemos una personalidad digital, creo, los que tenemos acceso a las redes sociales, que es diferente de nuestra personalidad real, y todos tenemos que saber que de eso se trata, que esto es un juego y que no es tan real ni tan así. Todos ponemos nuestra mejor foto, nuestra mejor reunión, nuestra foto de las vacaciones, y creo que es sano. De todas las fotos que te sacás, la que te gusta más, esa es la que publicás. Foto, de las 10 fotos. Nunca vas a sacar una donde saliste mal. Obvio. O si hay un grupo de personas, ni te importa cómo salió el resto. A ver cómo salí yo. A ver cómo salí yo. ¿Viste ese que le dicen feliz cumpleaños, amiga? Y la de cumpleaños está un desastre, pero yo... Entonces, divina. Claro. Entonces, es como es más importante cómo me veo yo que el resto de la gente. Y es sano. Creo que incluso si alguien trata de verse mal, ya está hablando de algún tipo de problema, ¿no? De mostrar algo o de ponerse en víctima. Entonces, hay una personalidad ficticia, digital, que todos cuidamos. Me parece que es saludable tenerla ahí cuidadita y que todos queremos acercarnos por ahí a esa. Es como que tenemos la foto del DNI y tenemos la foto del Facebook. Que nunca nadie quiere ver la foto del DNI. Claro. Porque nunca te querés alejar de esto y te querés acercar a lo otro, ¿no? Que está photoshopeado, arreglado, etcétera. Entonces, primero no creernos demasiado en los perfiles de los otros. Perfecto. Ahora hay estudios muy serios, hay uno que se hizo en el Reino Unido, acerca de qué le genera a una persona depresiva, por ejemplo, mirar los perfiles de otras personas. Y le genera más depresión, aumenta su depresión, porque ve que el otro está sonriente, que está alegre, que está feliz, que está de viaje, que está, etcétera, se compara y piensa, mi vida no es así. Entonces, probablemente cuando yo estoy triste, estoy mal, estoy angustiado, lo peor que puedo hacer es ir a mirar el perfil de otra persona, porque estoy pensando que eso, que es una personalidad inventada, virtual, que no es real, estoy pensando que es real. Me lo estoy creyendo, estoy saliendo del juego y empiezo a cuestionarme cosas. Entonces, no está bueno
mirar el perfil de otra persona como para compararme a lo largo del tiempo. Además, cada vida es independiente, es única y uno es el resultado de lo vivido. Es imposible que haya dos vidas iguales. Es imposible y además tenemos momentos en nuestra vida. Hay momentos en los que estamos bien, momentos en los que estamos mal. Y creo que esa presión cultural de estar siempre bien, de estar siempre felices, parece que tenemos esa obligación de que siempre tenemos que estar felices, de que tenemos que estar bien físicamente, de que tenemos que tener una carrera exitosa. Y de esa que tenemos que tener un millón de seguidores. Un millón de seguidores. Esa presión constante, lo único que provoca es frustración, porque hace que nosotros querramos acercarnos a ese yo ideal, a ese objetivo de cómo yo quisiera ser. Y ese camino, lo único que hace es angustiarme, frustrarme, alejarme de mí mismo, de mi propia identidad, para acercarme a un modelo que difícilmente consiga. Ahora, Emilio, ¿hay alguna franja etaria que se ve especialmente perjudicada con esto? Sin lugar a dudas que los adolescentes son los más perjudicados. Los adolescentes usan otro estilo de redes sociales. Por ahí la gente más grande, de 35 para arriba, usa mucho Facebook. Los adolescentes usan mucho Instagram. Más allá de Snapchat, de otros tipos de redes, pero para generalizar, digamos. Sí. Instagram es la cultura de la imagen. Entonces, todo lo que se publica en Instagram generalmente tiene que ver con alguna imagen, con alguna foto. Hay muchas fotos de chica en valla, en bikini, de hombre con malla también, mostrando los músculos, los tatuajes. Exacto. Entonces empieza a haber como esa comparación, ese de querer ser, porque estamos hablando de chicos que se están empezando. Están conformando su personalidad. Exacto. Y que siguen a alguien. Ahora son como famosos los Instagramers, ¿no? Sí. O los ¿cómo son los que marcan una tendencia, que ahora no me acuerdo el nombre, sí, pero que uno los va siguiendo en las redes sociales? Y es como que adquieren tanta popularidad porque los otros chicos se quieren parecer a ellos. Influencers. Influencers. Entonces tenemos microinfluencers, que son los que están en nuestra región, y macroinfluencers a nivel mundial. Entonces es como que la gente, los chicos quieren tener un estilo de vida similar de lo que este chico vende, que generalmente es, como decimos, una personalidad ficticia, pero durante la adolescencia uno no tiene las herramientas como para diferenciar. No lo diferencias. Te armás un ídolo porque necesitas, y no diferencias que te está vendiendo un producto, no diferencias que es Photoshop lo que ves ahí, no diferencias que el estilo de vida es diferente. Entonces aparecen muchos trastornos que tienen que ver con la autoestima, con la imagen, con relacionarme con los otros. Entonces, sin duda que son mucho más influenciables los chicos, y hay que tener mucho cuidado con el acceso de los chicos a las redes sociales. Ahora, Emilio, ¿cómo ayudamos a los padres para que puedan contactarse con los chicos? Porque es muy difícil incluirte en el mundo adolescente y en el lenguaje adolescente cuando ya sos padre o tenés más edad, cuando hablas de más de 35 años. ¿Cómo los ayudás sabiendo que esto es ficticio, que forma parte de, a ver, una forma de relacionarnos, pero que no es total realidad? No es total realidad. ¿Cómo los ayudamos? Vamos, primero quiero que los padres sepan que no existen los nativos digitales. Tenemos como una idea de que los chicos que nacen en una cierta edad manejan mejor las cosas. No existen. Es como si nosotros fuéramos nativos automovilísticos. No sé. Ustedes nacés en una época en la que hay automóviles y ya tendrías que saber manejarlos. Claro. Los chicos nacieron en una época... Pero ahora los millennials, digamos que cuentan con una ventaja interesante. Pero no es que sepan manejar la tecnología. Nosotros tenemos que enseñarles a manejar esa tecnología. Bien. Por eso, y lo siento por los mayores, vos tenés que saber manejar Instagram. Tenés que saber qué es el Snapchat, tenés que saber de qué se trata esto del Tinder. Es decir, vos tenés que saber, tenés que mantenerte informado, porque vos tenés que enseñarle a tu hijo a usarlo. Y tenés que poder entender ese lenguaje en el cual ellos se manejan y ese mundo en el cual se manejan. Exacto, hay que hablar, te tienen que contar. Cada generación tiene términos nuevos y diferentes. Los chicos de 10 años tienen términos diferentes de los de 14 que los de 18. Cada uno tiene sus términos y es muy divertido preguntarle a tu hijo cómo se llama esto, cómo le dicen a esto, qué es la expresión que acabas de decir o cómo se escribe tal cosa. Me parece que tenemos que adentrarnos en ese mundo, aprender de las redes sociales y enseñarles cómo usarlo. Pero la única forma de enseñar es que es saber. No nos queda otra. Entonces, hacerse el adulto del viejo, más que lo digo. Claro, yo no lo entiendo. No, esto ya no estoy para esas cosas. No sé. No es el mejor camino. No es el mejor camino. Hay que adentrarse en esto. Son
tecnologías intuitivas donde yo probando, experimentando un rato, ya entiendo cómo funciona. Bueno, hoy tuvimos al profesor, al especialista en marketing digital, que nos va dando pautas y nos va... Sobre todo, yo sé que nuestra audiencia es audiencia que es mayor de 35 años y que para muchos, si bien para otros no, es como difícil poder entender mucho del lenguaje con el que se manejan. Los códigos, todo va evolucionando, pero me parece que tenemos que estar al día con esto. Todo va evolucionando y si nuestro cerebro no evoluciona con las cosas, lo siento, pero que se queda atascado, endurecido y con dificultad de seguir aprendiendo. Entonces, no nos queda otra más que tener una mente joven todo el tiempo, no importa la edad, es una mente que siempre quiere aprender cosas nuevas y que tiene que estar interiorizada sobre todo. Entonces, ese sería el mensaje. Acércate, aprende, interiorizate, habla con tu hijo para poder saber qué es lo que está haciendo y de esa manera poder aconsejarlo y poder enseñarle cómo usar esa tecnología de la manera más saludable. Emilio, como siempre, es un placer dialogar contigo. Gracias, Emilio. ¿Dónde te encontramos? Estoy en Salta 1524. Un placer. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Si Dios quiere. Nos vamos a la pausa, volvemos enseguida. No se vayan, ya regresamos. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.provisoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Provisora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Bueno, mucho para pensar, mucho para reflexionar, pero lo que queremos dejar en claro es que queremos que usted pueda ser feliz, pueda vivir una vida saludable, pueda comunicarse mejor con sus hijos, pueda disfrutar de este tiempo que nos toca vivir y seguir aprendiendo siempre. Yo tengo que agradecer, como siempre, a Ludovica Bautier, ya sabe, Ludovica es moda a tus pies. Muchísimas gracias a la gente de Brisa Spa Urbano, de La Rioja 705, se te amiga de su fanpage, como te digo siempre. Las chicas no se toman vacaciones, van a seguir trabajando en horarios especiales. Ingresá a la página de Facebook o de Instagram y entérate de todas las promos. Gracias también al Banco de Corrientes, al banco que con su tarjeta Aurus Visa te facilita la vida. Ingresa a la página del banco y entérate de todas las promos. Te recomiendo Vanity Perfume. Allí te espera Karina con todo el asesoramiento acerca de cuáles son los productos que mejor se adaptan a tu piel, técnicas de automaquillaje, cómo sentirte mejor con tu imagen, ayudando con maquillaje, ¿por qué no? Gracias a la gente del Turismo Hotel Casinos, que tiene una promo imperdible. Vacaciones aquí en Corrientes, te alojas 7 noches, pagas solamente 5. En el Turismo Hotel Casino, promo imperdible. Y a la gente de Provisora del Paraná, muchas gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares siempre, todas las noches. Nos vemos mañana, Dios mediante, a las 22, como siempre, aquí en Telenor. Chau, chau y muchas gracias.